Bueno, Manuel, nos encontramos adentro de el, digamos, donde se crean los churros, Yanina, y bueno, sí, realmente estamos viendo que está todo prolijo, te agarramos de improvisado. Sí, justo en este momento estoy criando. Sí, sí, se nota que está trabajando, inclusive, claro, como para no estar calentito, porque el aceite está a punto caramelo para hacer los churros, pero vemos que está todo impecable, no hay suciedad, está todo bien, realmente a veces uno no entiende las cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, por supuesto, no sé. Dígame. ¿Qué más busca esta gente, no es cierto? Claro, si hay algo que mejorar, lo mejoramos. Más, les digo que tenía un problema con el tema de la luz, porque no me puede bajar la luz. Y aparte de la luz, bueno, te van a bajar dentro de cualquier momento, o podés poner un grupo de electrógeno, sí. Lo mismo. Pero a todo esto, todo prolijo. Vemos que está todo trabajado bien, sí. El lugar está todo bien, así que veremos cómo va a terminar el tema ¿no es cierto? Claro. Así que, agua, ¿tenemos? Sí, sí. Ahí vemos que tenemos agua. Ahí está. Bien, está el agua. O sea que está todo dentro de los régimen de lo que es. Bueno, veremos cómo termina el tema Bueno, Dios quiera que termine bien. Claro, para el bien de todos. Sí, para el bien de todos. De la concha tu madre. ¿De todo, urgencia? ¿Qué viene? Departamental, sí, ¿verdad? Muy bien, son casi la 1 de la mañana, estamos acá en 77866, aparentemente 3 encapuchados entraron a la casa, robaron, no sabemos si hubo rehenes, no lo lastimaron, así que posiblemente hayan tomado pero rehenes, pero sin violencia. Son la 1 de la mañana, ahí está el móvil de la comisaría tercera, que están viendo en este momento ustedes en vivo y en directo las camionetas de los parientes y amigos de las familiares que están hospedados acá en 77866. Los vecinos, algunos mirando a ver qué pasó, no pasó, científicas se retiran en este momento, ahí vemos la camioneta que está levantando, por lo menos ahí ustedes ven, es muy poca luz lo que hay acá, pero se ve las puertas que estaban abriendo recién, es la policía científica que se va. Vecinos, fíjense que está la señora está mirando ahí, ¿qué está pasando, ¿no? Una zona muy oscura. Espero que Vidal cambie las luminarias, porque esto también hace a la inseguridad en estos lugares, que la iluminación es muy, pero muy mala. Veremos, ahí creo que se va a retirar en contramano el móvil científica, para que tengan idea, es un vehículo de color bordó, fíjense, no identificable. Ahí está, se está retirando, ya terminó de hacer los peritajes.
para saber cómo entraron, no entraron, qué arma usaron, no usaron, y después mañana tendrá que hacer un reconocimiento si es que pudieron ver alguna fisonomía de los tres. Según datos que nos llegó de los vecinos, serían tres personas jóvenes, armadas, es detalle para considerar, y bueno, veremos, a ver si alguna vecina nos aporta algún dato más, o la policía manda mañana algún parte de este hecho que ocurrió en vivo. Estamos grabando acá a la 1 de la mañana, en 77866, desde aquí. Veremos, nos vamos a cruzar a hablar con la vecina, a ver si algún dato más nos puede dar, Segunda parte del informe. Bueno, se trata de una chica joven que vino en su auto. La carnicería la tiene 75 y 28 con el padre, ¿no? Realmente habrán pensado estos chicos, chicos por decirlo así, robarle la recaudación del día de hoy, pero no tenía nada, Ya se fue la policía, quedaron ellas, todavía hay algunos movimientos ahí, están viendo ahí con muy poca iluminación. Lamentablemente la iluminación de las calles de Necochea son muy, pero muy malas, y pasa estas cosas. Bien, datos interesantes de este hecho. Entraron, cuando entró el auto, atrás de ella ingresaron los delincuentes, los cuales redujeron también a la empleada doméstica, una chica joven, atándola con precintos, usaron guante de látex para no dejar ningún tipo de huellas, y llevaron nada más que 300 pesos, Realmente el magro botín, pensando de que tendría la caja de hoy, de la carnicería, que no fue así, y bueno, veremos cómo está trabajando la policía en este caso, que también otro golpe más en lo que es la ciudad de Necochea y en la parte de la Villa Díaz Vélez. Estos tipos de robos así, golpes tipo comando, no sé, debemos decirlo, pero no sé si ha sido fortuito o estudiado o no, pero esta chica volvía de trabajar en la carnicería que queda en 28 y 75, lamentablemente, y fue víctima, y tenía una chiquita de 3 años y uno de 5, que vieron todo, junto a la niñera, que fue reducida con precintos, como dijimos hace instantes, y la chica que fue muy nerviosa, y le enfocaron, como dice en la jerga policial, el revólver en la cabeza. Desde aquí, siendo ya 1:30 de la mañana, estos son los últimos datos que tenemos. Disculpe si por ahí se va la filmación, pero en primicia, seguramente mañana los chicos de TCN y todo eso se anoten, y al mediodía podrá llegar a ser algún informe o algún otro medio de diario. Pero nosotros estamos aquí, 1:30 de la mañana, por aquí, por Canal 11 de Necochea y necocheahoy.com, siempre con las mejores noticias, aunque en esta forma, digamos, no es tan buena, pero buena en el sentido de que estamos en el lugar.